Están aquí. Venga. ¿Doctora Casserly? Baje. Julie, ¿cuánto tiempo? ¿Puedo hacer algo por ti? Me resulta embarazoso decírtelo, pero... te necesitamos. ¿Para qué? Ya sé que nada ha sido fácil para ti. Estoy de acuerdo. Pasar de ser el director de Nexus a jardinero no ha sido fácil. Tú ayudaste a crear esta situación. Y no me arrepiento de ello. ¿Por qué tuviste que hacerlo? Han pasado 3 años y aún no hemos hablado de eso. Al menos me lo podías haber contado. Si lo hubieras hecho, posiblemente no te hubiera abandonado. Ya es tarde para lamentarse. Charlie Hotel Delta Control, recogido personal, de vuelta a Nexus. ¿Cómo funciona este transportador? Por un flujo biomagnético, alterando su estructura, puede existir dentro de un mundo paralelo. No jodas. Ha sido probado y es seguro para seres humanos. Eso te deja fuera, Mancini. Pronto vendrá el doctor Shepard. No quiero que confíen en él ni que obedezcan sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué nos oculta? Explíquese. Un experimento como este es un embolazo. Siempre ocultan algo. Coronel, algo les ha pasado a 3 de mis hombres y solo les quedan 8 horas de oxígeno. Si no tienen nada que objetar, pónganse manos a la obra. ¿De acuerdo? Claro. Pero no me tome el pelo. Buena suerte. ¿Eso es todo lo que consigo por 50 pavos? ¿Dolerá? Súbase la manga. Anoche no dormí mucho, doctora. ¿Cree que puedo mezclar esto con un poco de otra cosa? Te enseñaría cómo obtener energía, Mancini. Pero tú eres como el resto de la sociedad. Quieres que una droga o una máquina resuelvan los problemas por ti. No, se trata de progreso, Zunoski, pero supongo que tú no entiendes nada sobre eso. Anda, cierra el pico y vístete. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lisa. Oye, Lisa, ¿podrías echarle un vistazo a mi rodilla? Me hice daño cuando me lancé en paracaídas. Ahora no tengo tiempo. Ya estás. Nivel 10. ¿No te resulta familiar este lugar? La instalación es igual que en Texas. ¿El país no estaba en bancarrota? No cuando se trata de defensa. Hay problemas en el 4. Error. Corteza infiltrada. Lo situaremos a 29291. Cinco 3 sobre el monitor B. Clarificar el escáner. Bien. Hola, Alex. Pensé que ya nunca volvería a verte. Y yo pensé que eras tú quien me llamó.
¿Qué pasa con el nivel 5? No te adules a ti mismo. Nivel 5 en orden. El secretario de defensa cree que puedes ayudarnos. Yo no opino lo mismo. Tu oficina estará en la superficie. Su ayuda no será igual operando desde arriba. No acepto poner en peligro mi terminal para que un maníaco haga lo que le venga en gana. No sabía que todo esto fuera tuyo. La hipoteca debe ser pesada. Si no conseguimos que Dawson y los otros vuelvan, empecemos a olvidarnos de Nexus. Espirales magnéticas a menos 240. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No tienes derecho a utilizar el dúo tangencial si yo no lo apruebo. Lo estoy examinando y si puedo traerles, enviaré una fuerza de choque. Alex, trabajamos juntos. Ya sabes lo que ha dicho el secretario de defensa. El secretario de defensa ya no está. Enviad al doctor Sheffar a la superficie. Se quedará. Al B6. Si lo haces, telefonearé al Pentágono y entonces será mejor que empieces a preparar las maletas. Desde luego te has vuelto más dura desde que me fui. Sí, me las he tenido que arreglar como he podido. Yuri, comprueba el monitor del electro. Aviso, detectada forma de vida. Ha detectado a una persona. Es Marshall. ¿Y los otros? Buscando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos. 2, 1. Tenemos mutangente. Vamos. Iré allá abajo. Zona de aire en suspenso. Aviso. Procedimiento de descongestión 6 operando. Quitarle el casco. ¿Qué? Quitarle el casco. ¿Quitárselo? ¿Es que te has vuelto sordo? Está viva. Todo listo para empezar, todo listo para empezar, todo listo para empezar. Proceded con cuidado, proceded con cuidado. Empezamos, empezamos. Hasta actividad de la onda, hasta actividad de la onda. Marshall, ¿qué sucede? Marshall, ¿qué nada, sucede? Prosigamos. Nada, prosigamos. La respiración se acelera, la respiración se acelera. Retirado. ¿Qué está pasando? Pronto podrá descubrirlo. No recibimos, no recibimos. Coronel, necesitamos ayuda. Le aconsejo que no vaya. Sheffar, ahora no estás allí. ¿Qué significa, Sheffar? Sheffar ya estuvo allí. Por eso necesitamos su ayuda. ¿Qué es lo que sabe, doctor? Mis hombres no irán a una posición desconocida. ¿Qué nos espera? Problemas. McShane, que sus hombres estén preparados. Me he jugado el tipo por ti, Sheffar. No hagas que lo lamente. Marshall, soy el doctor Summerfield. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme, Marshall? Bien. 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 ¿Recuerdas lo que ha pasado, Marshall? ¿Recuerdas lo que le sucedió a Hoffman? ¡Quieta! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Quieta, quieta! ¿Qué les pasó a Hoffman y Dawson? ¡Marshall! ¿Qué les pasó a Hoffman y Dawson? Sufre un shock. No quiero que la des sedantes hasta que responda. Si no la mantengo viva, no podrá decirle nada. Maldita sea.
Había mucha condensación dentro del traje de Marshall. Supongo que por falta de oxígeno. No creo que fuera por falta de oxígeno. Si estuvieras en lo cierto, hace tiempo que habría muerto. ¿Cómo va? 5 minutos y contando. Esto no tiene buena pinta, tío. No quiero que me recuerden como a un héroe. ¿Podemos tirar una foto? Algo que enseñar a las chicas. Lo cierto, que no se pueden hacer fotos. ¡Detenedle! ¡Aléjate de ella! ¿Qué diablos pretendes, Shepard? ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Cuál es la situación? Estamos en reserva. Espero instrucciones. ¿Podremos ver alguna película? Tengo una copia de té en mi bolsa. Llama a tu casa. ¿Tenemos tiempo para un cigarrillo? No te preocupes, tienes nicotina dentro de la carga de oxígeno. Esto le detendrá. Tú no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Si Marshall vive, ya no serás el único que ha vuelto del otro lado. Y tú puedes hablar con quien quieras del Pentágono, porque después de hoy estás acabada. Ah, por cierto, no hay servicio de habitaciones. Todos preparados. Comenzad de nuevo la cuenta atrás. Empezamos la cuenta atrás. Aviso. Señales de contaminación sobre el nivel 3. ¿Qué ha sido eso? ¡Contestad! Emma, ¿qué se está viendo en la 1? Evacuación a superficie. ¡Es Marshall! ¡Dios santo, es Marshall! ¡Algo va mal! Aviso. Evacuación a superficie inmediatamente. Todo el personal del grado B y C evacúen a superficie inmediatamente. Procedimiento 3 de emergencia de Concepción. Funcionando. Todo el personal de grado B y C evacúen a superficie inmediatamente. ¡No! Aviso. Nivel 2 asegurado. ¿Se ha anulado la contención? No lo sé. Abriremos la puerta de la mampara. ¿Qué pasa con la evacuación? Coronel, usted y sus hombres pueden retirarse. Hemos pospuesto la telemetría. Esto no me gusta. No confío en toda esa mierda. Por una vez tiene razón. He comprobado el aura del doctor. Está enfermo. ¿Hay alguien ahí?